Hola, aquí les traigo otra receta más. Hoy voy a preparar unos molotes poblanos a mi estilo. Esta es una receta bien económica. Lo primero que estoy haciendo es cocer dos papas medianas con agua y sal. Aquí ya está mi papa cocida, ya la puse a drenar el agua y la voy a reservar. Van a poner un sartén y van a poner una bolita de chorizo. No van a poner aceite, nada más la pura grasa que suelte el chorizo. Ya que esté su chorizo frito, van a poner la papa, van a aplastar bien su papa con el chorizo y van a checar de sal. Si le falta sal, pues le van a poner sal a su gusto. Voy a poner 50 gramos de queso Oaxaca. Aquí pueden usar queso panela, queso fresco, queso Oaxaca, cualquier queso que les guste. Van a revolver bien y ya voy a apagar. Y nos queda una mezcla así. Ahorita voy a reservar. Para preparar la salsa para los molotes, voy a utilizar dos chiles jalapeños sin semillas, uno completo, un serrano, un diente de ajo, un trozo de cebolla. Esta cebolla está congelada, pero es un trozo de cebolla. Este aguacate que me sobró de otra comida, cilantro y cuatro tomatillos. Todo esto lo voy a partir en trozos para que se dore más rápido. Ya que esté su sartén caliente, van a poner un poco de aceite y vamos a vaciar ya todo aquí picado. El diente de ajo y la cebolla, y vamos a dorar esto. Hay que estar moviendo para que se vaya dorando todo parejo. Ya que estén dorados, van a poner media taza de agua, van a poner sal al gusto, pimienta negra al gusto y una pizca de comino. Ahora solo voy a dejar a que enfríe para poder moler. Para preparar la masa para los molotes estoy utilizando dos tazas de maseca, sal al gusto. Van a poner media cucharada de polvo para hornear, media taza de harina. Esta es harina de trigo. Van a revolver bien en seco. Van a poner agua tibia y vamos a ir amasando. Vamos a amasar muy bien. Para dos tazas de maseca, media taza de harina, se utilizaron dos tazas de agua tibia y ahorita ya voy a dejar que repose unos 15 minutos. Les debe de quedar una masa bien hidratada. Para saber que su masa está lista, no se les debe de pegar en las manos y debe de ser fácil de manejar, miren. Van a vaciar sus chiles, cebolla y ajo al vaso de licuadora. Van a poner su aguacate, si tiene más aguacate, pónganle más aguacate, yo no tengo, así es que nada más le voy a poner ese. Van a poner el cilantro. Voy a moler. Aquí ya tengo suficiente aceite calentando y lo tengo a temperatura media. Voy a echar un pedacito de masa para ver si ya está caliente. Ya está listo. Van a untar un poco de aceite en sus manos. Van a agarrar una bolita de masa y la van a ir haciendo así. Van a ir aplastando. Ya que hayan estirado su masa en forma de sopecito, van a hacer como un taco, van a doblar, van a sellar y van a ir aplastando. Estos molotes los pueden rellenar de jamón con queso, de rajas con queso, lo pueden poner su tomate jalapeño, son bien económicos de hacer y rinde mucho y se llena uno mucho. Nos quedan así, aquí le van dando como la forma en la puntitas y aquí está listo. Ya que haya pasado un minuto dorando de un lado, van a dar su primera vuelta. Y deben de quedar así. Pues aquí ya tengo la salsa y los molotes listos, ahorita los voy a servir. Van a poner sus molotes, van a poner crema al gusto. Ya que hayan puesto su crema, van a poner su salsa al gusto también. Ya que hayan puesto su salsa y su crema, van a poner lechuga, jitomate y limón. Es opcional. Y pues así quedaría esta receta de molotes poblanos de chorizo con papa. Espero les guste. Nos vemos para el próximo video. Gracias.